que estamos en el predio de lo que vendría a ser la Universidad San Pablo T. Hoy estamos en un día de balance, porque el Ministerio de Desarrollo Social está balanceando sus últimos 4 años, y es por eso que ha invitado al Viceministro de Desarrollo Social de Uruguay, el sociólogo Gabriel Cover. ¿Para qué? Para exponer su ley, la ley que se está tratando y que ya se viene trabajando en su país y acá se está replicando de alguna manera y tiene que ver con la niñez, con la adolescencia y con la familia. Viceministro, bienvenido a Tucumán, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente en Tucumán, porque el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y el Ministerio de Desarrollo Social de aquí de Tucumán firmaron un acuerdo de cooperación en donde, bueno, compartimos nuestros aprendizajes mutuos y de modo, bueno, los Ministerios de Desarrollo Social son instituciones relativamente nuevas en la historia de nuestros países y por lo tanto, bueno, hay un aprendizaje del quehacer de compartir, obviamente adaptándonos a las realidades locales, pero bueno, es eso, es compartir nuestra experiencia. En particular, hoy estamos relacionado a la presentación, en nuestro caso, es nuestros aprendizajes en la Ley del Sistema Nacional de Cuidados. En lo personal, yo dirijo, coordino todo lo que tiene que ver con la primera infancia en el Ministerio, en el Sistema de Cuidados. Venimos a compartir nuestra planificación, que es del 2016 y 2020, y el Ministerio nos va a compartir su planificación y su mirada de futuro en esta materia. Esta ley, como usted bien está contando, ya viene en funcionamiento hace un tiempo. ¿Cuáles fueron los balances, los efectos, ¿no?, en Uruguay de esta Ley de Cuidados? Bueno, sí, la ley se votó en el 2015, o sea, llevamos 3 años y poquito de implementación. El balance es altamente positivo en varios sentidos. Lo primero es, esto genera una nueva visión, o sea, entender al cuidado como un derecho es una concepción nueva que necesita comunicar, entenderla y por lo tanto entender que algunas cosas que antes las hacíamos distinto ahora implica otra mirada. En ese sentido estamos avanzando mucho. Y lo más tangible en términos de la población es hemos logrado una multiplicidad de servicios y de regulación de servicios, que no son todos los que queremos, obviamente, pero que vamos en un camino importante. Y en materia de primera infancia, podemos decir hoy con orgullo que Uruguay está siendo, en realidad hoy el país con mayor cobertura de educación y cuidados de la región. Y lo importante es que esa cobertura ha sido acompañada de criterios de calidad. Y eso es un aprendizaje también que hemos visto de algunos otros países, donde a veces la ansiedad por llegar a la cobertura va en desmedro de la calidad. Entonces, una recomendación, si me permiten, para aquí, para Tucumán, es avancen en ese sentido sin perder la calidad. La infancia como obligación, si se puede decir de alguna manera, de Estado, ¿no? En este sentido, ¿se trabaja articuladamente en Uruguay? Me refiero no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino ¿se necesita para este cuidado sea efectivo de otros ministerios, de otros organismos para que sea un buen resultado? Sí, totalmente. La primera infancia tiene esa complejidad, que es que requiere de muchos actores, requiere salud, de nutrición, de educación, de cuidados, del mercado de trabajo. No es lo mismo tener una región, un país con leyes que regulan la posibilidad de tener licencias maternales, paternales o beneficios para la crianza a no tenerlos, o un país que tiene grados de formalidad de su trabajo a que no lo tiene. Entonces, sin duda todo ese tema es importante. Eso hace que tiene que haber mesas de articulación que elaboran planes articulados en donde sabemos lo que tiene que hacer el otro, es un juego de equipo. Eso en primera infancia sin duda, pero esta es una labor de los Ministerios de Desarrollo Social. Recién un colega tuyo me preguntaba qué era lo que veía aquí en Tucumán y lo que he visto es, hay cosas que tal vez no son tan tangibles, pero que a mi juicio son sustantivas para los avances en materia de desarrollo social. El primero es esto, es una vocación de trabajar de manera articulada con los distintos organismos que tienen que ver con lo social. Y eso es difícil, sentarse, ponerse de acuerdo, generar planes compartidos, que se puedan rendir cuentas, etc. Lo segundo es este ejercicio que vamos a ver hoy, que es la planificación. Él puede decir, bueno, planifico, priorizo, cuando planifico, priorizo, evalúo, reviso y vuelvo a planificar. Eso es altamente importante.
Y por último, ayer tuvimos la oportunidad de conocer los primeros aprendizajes del Uruguay Crece con Vos, que lleva unos meses, y eso que tal vez hoy parece chico, yo creo que es sustantivo, porque es el poner la política pública en los territorios, golpeando la puerta de la casa de la gente, llegando con técnicos que van y abarcan las dificultades que tienen esos hogares. Y yo creo que esos son cambios que tal vez hoy no parezcan tan grandes porque no son tan visibles, pero a nuestro juicio son los cimientos que permiten un cambio de una arquitectura institucional distinta. Muchísimas gracias, y bienvenida a Tucumán. Gracias a usted. Hacer ajustes, hacer balances. Si algo no está bien, ajustar un poco y planificar con la ayuda, con la colaboración hasta de países vecinos. Esta es la tarea que se está desarrollando en estas jornadas de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nos vamos a estudiar.